El representante a la Cámara por Bogotá, Lirio Uribe, prepara un debate en el Congreso de la República en el que denunciará una serie de extralimitaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, del cual tiene, escuchen bien, más de 3.900 registros de actuaciones violentas por fuera de la ley. Dice que de cara al posconflicto, este organismo debe convertirse más en un cuerpo preventivo que de choque frente a las protestas sociales. Según afirma el representante Alirio Uribe, las continuas violaciones a los derechos humanos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbio o SMAT hacen necesario una profunda reforma en este equipo policial de tal manera que se cree un cuerpo civil de mediación de conflictos. Bueno, tenemos documentados más de 3.900 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el SMAT, que van desde la muerte de manifestantes que en manifestaciones pacíficas han sido agredidos por el SMAT, que pasan por violencia sexual, que pasan por lesiones personales, detenciones arbitrarias, destrucción de bienes. Entonces creemos que el SMAT no es el mecanismo ideal o idóneo para la protesta social en Colombia. Dice que a la policía le convendría un organismo similar al que opera en la Secretaría de Gobierno, denominado Gestores de Convivencia, el cual durante las marchas y protestas sociales cumple una función más de carácter preventivo que de choque. Lo que queremos es poner en tela de juicio la labor que viene desarrollando el SMAT y que miremos si realmente el SMAT merece seguir existiendo o no. O hay que buscar un mecanismo más democrático para contener en un momento dado cuando puedan haber abusos en una protesta social y demás. Nosotros creemos que el SMAT lo que está propiciando es más violencia en las protestas sociales. Concluye el representante que el SMAT en la actualidad utiliza armas letales que están prohibidas y que no son permitidas en el marco del derecho internacional humanitario.